A ver, Enrique, la música. Enrique. Bueno, buenas noches, bienvenidos en esta noche al programa Restaurando Vidas. La verdad es que es una bendición y una gloria poder participar de este culto. Gloria al Señor y que el Señor nos bendiga en esta noche. Yo presiento un culto en esta noche de victoria, de gloria, en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga grandemente. Dice la palabra del Señor, voy a comenzar con un versículo de la palabra, Salmo 34, 18, dice la palabra: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contristos de espíritu, y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Jehová. Quiero decirte que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Quiero decirte que en este programa Restaurando Vida, gloria al Señor, el Espíritu Santo se va a mover, gloria al que vive. Aquellos que estén necesitados en esta noche, gloria al Señor, aquellos, gloria al que vive, que esperan algo del Señor, que tengan fe en esta noche, gloria al Señor, hoy el Señor va a salir a tu encuentro en el nombre de Jesús. Solamente activa tu fe, dice la palabra del Señor, que al que cree, todo le es posible. Así que, gloria al Señor, quiero animarte, gloria al Señor, de que existe un Dios verdadero, gloria al que vive, y Él se revela, gloria al Señor, en la naturaleza, en las estrellas, en el sol, gloria al que vive para siempre. Vemos cómo existe el mar, ahí se revela nuestro Dios en una de ellas, gloria al que vive para siempre. Y quiero decirte algo, gloria al Señor, que si esperas algo de Dios, gloria al que vive en esta noche, lo vas a recibir por fe en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo te encuentras, yo no sé cómo estás, pero quiero decirte algo, gloria al que vive para siempre, de que Dios está en todas las partes, todo lo ve y todo lo puede, que eso es muy importante. Yo no sé, gloria al Señor, aleluya, si estás pasando algún desierto, gloria al Señor, si estás angustiado, gloria al que vive, no lo sé, pero quiero decirte algo, el Espíritu Santo es el único que consuela, el Espíritu Santo es el único que levanta, el Espíritu Santo es el único que sana las heridas del alma en el nombre de Jesús. Miren, había una mujer, gloria al que vive, en Samuel capítulo 1, que Alcaná tenía dos mujeres, una Ana y otra Penina, pero yo quiero hablar un poquito de Ana, gloria al que vive para siempre. Ana, gloria al que vive, no podía tener hijos, gloria al que vive para siempre. Y sin embargo, gloria al que vive, ella no perdió la esperanza. Era una mujer, gloria al Señor, que oraba, gloria al Señor, allí en la casa de Elí, gloria al Señor, donde estaba en el templo, orando siempre. Y ella, por no tener hijos, estaba angustiada, dice la palabra del Señor, la podemos leer en Primera de Samuel, dice que estaba angustiada, pero ella oraba y hacía ruegos al Señor. Pero fíjese, allí estaba el sacerdote Elí, gloria al que vive, que ella está orando y movía la boca, dice la palabra del Señor, y fue malinterpretada por Elí, gloria al que vive para siempre. Quiero decirte algo, fue una mujer malinterpretada por Elí, pero quiero decirte algo, gloria al Señor, que a pesar de todo, aunque Elí la malinterpretó, gloria al Señor, porque Elí está limitado y solo podía ver, gloria al Señor, de que ella movía los labios y se quería que estaba ebria. Pero sin embargo, Ana no, hermano, Ana estaba hablando con el Señor. Elí, gloria al Señor, la conocía exteriormente, pero el que la conocía interiormente se llamaba Jesús. ¿Qué quiero decirte con esto, gloria al Señor? Quizás estás en angustia, como estaba Ana, no lo sé por qué, puedes estar por angustia, puedes tener problemas en tu matrimonio, no lo sé, con tus hijos, en tu vida, gloria al Señor, pero quiero decirte algo, que Dios conoce tu problema y Dios no es un espectador de tu problema. Mi Dios está contigo para lo bueno y para lo malo, y Él nunca te dejará, dice su palabra. Así que quiero decirte algo, gloria al Señor, vamos a ser como Ana, gloria al Señor.
perseverante en orar, gloria al Señor, porque el que vive cerca de Dios, busca a Dios, aleluya, Dios, aleluya, lo consuela, lo restaura, gloria al que vive, y lo llena, gloria al Señor, de su espíritu y de su paz en el nombre de Jesús. Yo presiento, hermanos, mi hermano Antonio, gloria al Señor, obrero de Pan de Vida, y mi hermano pastor de Pan de Vida. Presiento, hermanos, un culto de gloria. Amén. Presiento donde el Espíritu Santo en esta tarde se va a mover, va a bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Creo que el Espíritu Santo ya le ha prestado la palabra a mi hermano Antonio, gloria al Señor, para hablarte a ti y a mí, porque yo tengo hambre y sed de Dios en el nombre de Jesús. Así que Dios os bendiga, bienvenidos a este programa Restaurando Vidas. Así que quiero que salude, gloria al Señor, mi hermano pastor, por favor. Sí, bendiciones para todos y para todas, independientemente de que lo estés viendo en directo o de que lo veas después. Lo único que queremos hacer es bien a las almas. Cada uno de nosotros tenemos ese sentir de querer predicar la palabra del Señor. Amén. Pero en esta sección nosotros siempre hacemos algo, y es orar por las peticiones. Amén. Entonces yo voy a facilitar el número de teléfono para orar por estas peticiones y vamos a orar de forma simultánea. Es decir, cuando entren peticiones, nosotros vamos a estar orando en riguroso directo por esas peticiones. Amén. Que vayan entrando por vía WhatsApp o por llamada telefónica al 641-88-1125. 641-88-1125. Déjanos tus peticiones y juntos oraremos por ellas. Y lo único que puedo decir es a lo que decía el hermano Chato, es que Dios está cerca de los que le buscan. Amén. De los que le buscan verdaderamente. Aleluya. Si tú y yo en esta hora nos ponemos de acuerdo, sabemos que vamos a estar más cerca de Dios. Y estamos viviendo tiempos muy duros, y lo que tenemos que hacer es acercarnos al fuego eterno. Amén. Bien, vamos amén. A acercarnos a la presencia del Señor. Hermano Antonio. Qué bien, amén, Antonio. Sí, yo también quiero darle las buenas tardes a todos aquellos que están conectados. Decirles que esta tarde ya no vuelve a pasar, es única. Amén. Y Dios tiene una oportunidad, tiene un plan, tiene un propósito en esta tarde y en este momento. Amén, lo creo. Para otro día tenga otro plan y otro propósito con aquellos que están detrás. Amén. Pero hoy Dios tiene un plan y un propósito contigo. Ah, qué bien. El que estás escuchando, que no es porque a Dios de momento le surja esto, no, no, no. Dios ya estaba planeado por Dios. Dios te había visto allá en ese lugar donde está y conoce tu corazón. Amén. Por eso en esta tarde solamente te animamos. Amén. Que esta tarde es tuya y es para ti. En el nombre de Por eso no te preocupes. Solamente en esta tarde pon tu corazón y dile al Señor qué te pasa, qué te ocurre, qué necesitas. Pero te ruego en el nombre de Jesús que lo hagas con fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros deseamos en esta tarde que tú y nosotros en esta tarde podamos agradarle a Él. Que esto sea una radio donde el nombre de Dios sea glorificado y donde las almas reciban la bendición. Es nuestro único deseo, bendecir por este canal a las almas que se acercan a Dios. Somos instrumentos por gracia, hermanos. No tenemos nada. Aleluya. Lo que tenemos es de parte de Dios. Amén, solamente amén. Decirte que en esta tarde es tuya. Aprovechala. Qué en bien. El nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Creo que ya podemos sentir la presencia. Yo siento amén. La presencia aquí. Y creo que los que nos están viendo también la puedes percibir en el nombre de Jesús. Y como ha dicho mi hermano Antonio, que la bendición de Dios, hermano, es la que llena el alma. Amén. Y el corazón. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece. Escucha bien, la única que enriquece es la bendición de Dios. Claro que sí. Amén.
¿qué tendrá su presencia? ¿Qué tendrá, amén, su bendición, gloria al Señor? Que cuando estamos desanimados, cuando sentimos su presencia, Él nos anima. ¿Qué tendrá su presencia, gloria al que vive para siempre? Que cuando estamos cabizbajos, Él nos levanta. ¿Qué tendrá su presencia, hermano mío? Que si te sientes triste, aleluya, Dios te pone alegría. ¿Qué tendrá su presencia, hermano mío, aleluya? Que te levanta cuando tú te caes y cuando yo me caigo. ¿Qué quiero decirte algo con esto? Aleluya. Dice la palabra del Señor. Y no añade tristeza con ella. Quiere decirte, la bendición de Dios no añade tristeza. ¿Qué va? Reprendo toda tristeza en el nombre de Jesús. Hay dos clases de tristeza. Una, la que produce Dios para arrepentimiento, que esa es buena. Y hay otra tristeza que viene de parte del enemigo, que Jehová Dios lo reprenda. Esa tristeza a veces se convierte en depresiones. Esa tristeza a veces se convierte, hermanos míos, en temores. Pues yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y hoy la bendición del Padre para tu vida, para tu casa, para tu matrimonio, para tus hijos, para nosotros. Queremos la bendición de Dios en esta noche, en el nombre de Jesús. Así que anímate, gloria al Señor, en esta noche, llamando al 641-88-11-25. Pon tu petición, gloria al Señor, porque Dios tiene oídos y escucha. Y está esperando, gloria al Señor, a que pongas tu petición. Aleluya, porque el único que tiene la solución para tu problema se llama Jesús de Nazaret. Amén y amén, gloria a tu nombre, Espíritu Santo, Pastor. Yo sé que tienes algún versículo también, gloria al Señor, para seguir animando al pueblo. Sí, en el Salmo 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Oh, qué bien, amén. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El tabernáculo en el pueblo de Israel era una tienda de campaña. Y esa tienda de campaña generalmente pues la hacían con cuatro estacas de madera y una lona. Entonces, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios habló con Moisés y le dijo que construyera un tabernáculo. Y ese tabernáculo era una tienda de campaña gigante en la cual tenían que meter el arca, los panes de la proposición, la mesa, el candelero, tenían que meter la fuente de bronce, el altar del sacrificio, y era una tienda de campaña gigante, pero no deja de ser un habitáculo, un sitio que era pequeñito. En la Biblia incluso menciona también las distancias que tenían que tener cada uno de los elementos del tabernáculo. Pero la pregunta es: ¿quién habitará en su tabernáculo? Y no se refiere a un lugar físico, sino que realmente está hablando del tabernáculo terrestre, que es imagen del verdadero, que es la presencia de Dios. Y la pregunta es, no es quién habitará en el sitio donde está Dios, sino realmente quién habita en la presencia de Dios. Amén. No es el lugar lo que nos hace santos. Amén. No son las cuatro paredes, amén, las que nos rodean, las que glorifican, santifican y bendicen, sino realmente su presencia. Amén. Y dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, amén, el que no calumnia con su boca, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que no aún ha jurado en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Los que viven en la presencia de Dios es porque viven una vida de santidad. Amén. Una vida de santificación, una vida de verdad, una vida en la cual se tiene que apartar de ciertas cosas. Pero luego hay una consecuencia, y la consecuencia es: no resbalará jamás. Hagamos las cosas a la manera de Dios y las cosas nos irán bien. Amén. Si hacemos las cosas a nuestra forma, los resultados que nosotros tendremos no serán los más recomendables. Las consecuencias a nuestros desórdenes la pagamos. Y como dice mi padre, la pagamos con IVA. Pero cuando nosotros hacemos las cosas conforme al propósito de Dios, sí, señor, vamos a recibir bendición. A la manera de Dios. No caeremos jamás. No nos echaremos atrás. Amén. Estaremos en su presencia. Amén. Si queremos habitar en la presencia de Dios,
solamente tenemos que hacer una cosa, hacer las cosas a la manera de Dios. Amén, qué bien, gloria a tu nombre. Aleluya, a la manera de Dios, a la manera de Dios quiere Dios, gloria al Señor, pastorearte. A la manera de Dios quiere bendecirte, gloria al Señor, en esta noche. Oh, bendigo tu nombre, yo necesito, gloria al Señor, adorar y bendecir el nombre del Señor unos minutos. Vamos a adorar al Señor para que el Espíritu Santo te toque en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Oh, te adora mi vida, Espíritu Santo, Padre. Mira los que están conectados, Padre mío. Bendícelos ahora en el nombre de Jesús. Tú los conoces, Padre. Tú conoces cada alma, cada pensamiento. Dices en tu palabra, en Job, Dios mío, que no hay pensamiento que se pueda esconder de ti. Espíritu Santo, tú conoces cada aflicción, Espíritu de Dios. En esta noche, Padre, te ruega mi alma en el nombre de Jesús, Padre. Ven socorrer. Padre, mira los hospitales, las UCIs, Padre. Nos unimos en un mismo espíritu y el mismo pensar, Dios mío. Reprendemos este virus en el nombre de Jesucristo. Padre, también me acuerdo de los que están enlutados, Señor. De los que han tenido pérdidas, Dios mío. Que no han tenido pérdidas porque están en el cielo. Te ruega mi alma, Dios mío, Señor, que tú los consueles. Que nos des fuerza, Padre mío, en el nombre de Jesús. Que vengas bendiciendo tu obra, Espíritu de Dios. Que vengas bendiciendo cada siervo. Que vengas bendiciendo cada creyente, Espíritu Santo, ven levantando, Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos, Padre. Reprendemos toda artimaña del enemigo en el nombre de Jesús, Padre. Padre, mira si hay algún matrimonio que ahora está siendo zarandeado por el enemigo. Reprendo toda artimaña del enemigo, Padre, que quiera hacer daño a tu matrimonio en el nombre de Jesús. Padre, te ruego ahora por los jóvenes, Padre, por aquellos jóvenes, Dios mío, que están enganchados, a los vicios, Padre. Padre, tráelos con cuerdas de amor en el nombre de Jesucristo, por aquella vida que no te conoce, Dios mío. Hazles entender y comprender que sin ti no son nada, Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y nadie viene al Padre si no es por ti. Padre, ven levantando, ven sanando, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Padre, donde la ciencia acaba, tú empiezas, Dios mío. Lleva este virus al desierto, por favor, en el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te da mi vida, Dios mío, por lo que nos están viendo. Tócalos ahora, fortalécelos ahora, fortalécelos, sé fortalecido en el nombre de Jesucristo ahora. Ahora bendice cada hogar, tócalos en el nombre de Jesucristo. Oh, te invito en esta noche a que llames, oraremos por tu petición. 641-88-1125. Gloria al Señor. Y oraremos por tu petición en el nombre de Jesús. Yo y los hermanos, aleluya, porque queremos en esta noche de que Dios te toque, de que Dios te restaure. Aleluya. Si hay alguien que se ha conectado que no tiene a Dios, quiero decirte que hoy es el día. Hoy es el día. Aleluya. Fuera de Dios no hay nada. Escúchame, fuera de Dios ni nada. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice su palabra. Ahora es el momento, hermanos. Aquel que me escucha, que no tiene a Dios, solo a través de Jesús entraremos en el reino de los cielos con Él. Hay que huir de un infierno, lo dice su palabra. Y solamente, como he dicho antes, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Hoy es día de salvación para ti. Sí, tú que dices, aleluya, que no puedes. Tú que dices que estás hundido en el problema, en la dificultad, en el pecado. Quizás estás diciendo, Dios no me puede perdonar. Pues quiero decirte algo, Dios te perdona, cualquier sea tu pecado. Dice primera de Juan, hijitos míos, si alguna hubiera pecado, abogado tenés a Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios quiere perdonarte, quiere sanarte. Amén. Porque voy a decirte algo, a veces hay enfermedades exteriores, pero es más importante la sanidad del alma. Gloria al Señor. Hay enfermedades interiores que se llama pecado, pero lo único que te puede limpiar es mi Jesucristo con su sangre. Por eso quiero decirte algo, hoy, esta noche es día de salvación. Amén. Repito el teléfono, gloria al Señor. 641-88-1125. Hoy Dios te llama en el nombre de Jesucristo. Yo rápido voy a dar la
complace a mi hermano Antonio con la bendita palabra del Señor. Así que, mientras tanto, gloria al Señor, puedes dejar tus peticiones en el teléfono 641-88-11-25. Que Dios os bendiga y la palabra de Dios con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Ayúdame. Qué bien se está en tu presencia, papá. En tu presencia, plenitud de gozo. Aleluya. Amén. Aleluya, gloria a Jesús. Eres digno de adorarte y bendecirte. Prepárate, esta noche Dios te va a hablar a través de su siervo. Dios tiene un mensaje para ti. Aleluya. Mirad, hermanos, no hacen falta muchas palabras, sino que la palabra que se ministre desde aquí sea de Dios. Es lo que las almas necesitan. El conjunto de la palabra es la verdad, pero cada porción de la palabra es la verdad de Dios para el corazón necesitado. Amén. Y es un tiempo, hermanos, que estamos viviendo que nunca hubiéramos pensado. Un tiempo de dolor profundo, de aflicción. Un tiempo donde lo que realmente necesitamos en esta tarde de la palabra es creer. Si creemos, dice la palabra del Señor, que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con él a los que durmieron. Amén. Si hay una palabra necesaria en este tiempo, hermanos, es la fe de aquello que tantos años nos han predicado y que tantas veces hemos confesado, que vivimos en la fe de Jesucristo. Ahora es el tiempo de manifestar esa fe. Amén. Porque no solamente es creer a Dios, sino creer lo que Dios ha dicho. Es la fe que obra, la que hoy necesitamos, hermanos, poner de manifiesto. Porque es verdad que este tiempo trae mucha aflicción, pero os digo que dice la palabra que no todo termina así, que hay algo más allá después de la muerte. Si creemos, hermanos, hoy es el tiempo más que nunca de creer a Dios, de creer lo que Él ha dicho en su palabra. Amén, amén. Si creemos, hermano, activa en esta tarde tu fe. Cree a Dios, por favor. Es la única manera de soportar este tiempo de angustia, de dolor y de aflicción. Aleluya. ¿Saben? Tenemos que aplicar esa fe por medio de la palabra, esa fe que obra. ¿Por qué? Porque esa fe que obra manifiesta que hay esperanza en nosotros. No podemos vivir como los del mundo. Tenemos que vivir con esperanza de que no todo termina después de la muerte. Amén. Ay, Dios ha prometido que después de la muerte hay algo más. Si creemos que Jesús... Miren, esta palabra significa Jehová salva o el Salvador. Pero hay algo más profundo, más glorioso, más costoso, hermanos,
Porque decir Jesús, Dios había establecido que el hombre y la mujer, por causa del pecado, tuvieran que morir. Y ahora Dios, hermanos, digo costoso, porque el Dios sin límites se hace limitado, y el Dios invisible se hace visible por amor a la humanidad, para que el hombre y la mujer, por causa del pecado, no se pierdan, sino darle la oportunidad de salvarse. ¿Por qué? Por medio de la fe en Jesucristo, por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios. Dios, hermanos, tiene que tomar un cuerpo de carne y rebajarse a la humanidad. ¿Por qué? Porque ningún hombre estaba libre de pecado para redimir al hombre. Ningún ángel podía entregarse porque necesitaba de ser humano. Entonces, lo único que hay es que el Dios Todopoderoso se limite a un cuerpo humano y se haga visible. Y hermanos, esto nos da seguridad. Nos da seguridad. ¿Por qué? Porque Dios nos habla no por lo que haya escuchado de otro o por lo que le hayan hablado a él, sino de la propia experiencia en su persona, de que después de la muerte hay resurrección de vida. Y esto nos llena de seguridad. Amén, gracias por nos eso. Da seguridad a Jesucristo, porque Él ha muerto y ha resucitado. Eso lo dice la palabra. Y nosotros, nos dice el Señor, solamente tenemos que creer, pero creer en Dios y lo que Él ha dicho. Tenemos que manifestar esa fe que da esperanza, hermano. La iglesia en ese tiempo, es verdad que hay aflicción, mucha como nunca ha habido, pero la iglesia debe caminar con esperanza, sabiendo que Dios ha prometido que no todo termina aquí, aleluya, sino que hay una vida después de la muerte. Claro que sí. Si creemos que Jesús murió y resucitó, hermanos, es la evidencia, es nuestra seguridad, es la primicia de lo que luego va a ocurrir para la iglesia. Él es la primicia de los que han resucitado. Ningún ser humano ha podido resucitar, solamente Jesucristo el justo. Él se ha entregado por cada uno de nosotros, para que nosotros, recibiendo por la fe, recibamos ahora la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y en el tiempo señalado por Dios recibamos la vida eterna, hermano. Si creemos, cuán necesario es, hermano, creer a Dios. ¿Cuánto necesita la iglesia en este tiempo creer a Dios? Agárrate por fe a la palabra de Dios. Sumérgete en su presencia. Aférrate con uñas y dientes, hermano. No podemos perder la fe, porque si perdemos la fe, perdemos la esperanza. Y la iglesia no puede vivir sin esperanza. Sin esperanza están las personas del mundo que no tienen, aleluya, a Jesucristo. Tenemos que vivir con esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios, ¿saben? Esta obra no es de hombres. Esta obra es planeada por Dios, llevada exactamente como Él ha decretado. Porque el único que puede decretar es Dios. Amén. Y Él ha decretado todo lo que tiene que pasar en ese plan de salvación. Es Dios, porque ahí están implicados Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios es quien ha obrado esta salvación. Ahora, si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios a los que durmieron en Él. Aquí hay dos aspectos, hermano. Dios traerá. Hay personas o religiones que dicen que el hombre, cuando muere, el alma no va al cielo. Pero la palabra de Dios nos afirma, aleluya, que está establecido por Dios,
que el hombre muera y el juicio. Y Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él dice, y el espíritu vuelve a él, que él lo dio. O sea, que cada alma que fallece, hermanos, tengamos la fe, la certeza y la seguridad que si ha muerto en Cristo está con Dios. Entonces, Dios traerá con ellos, todos los que están en la presencia de Dios, todos aquellos que han partido en Jesucristo, están ahora mismo en la presencia de Dios, hermano. Créelo con toda seguridad, con todas tus fuerzas. Créelo, hermano. Están allí gozando y disfrutando en la presencia de Dios. Entonces, habrá un tiempo donde Dios traerá aquellas almas y juntamente el cuerpo, que el cuerpo está dormido. ¿Por qué duerme? ¿Por qué dice que duerme, hermano? Porque un cuerpo cuando duerme tiene un tiempo que tiene que despertar. Hay un tiempo donde tiene que despertar. Y eso nos da la evidencia y la seguridad de que los que están, han partido están durmiendo. Porque habrá un momento cuando Dios ha decretado, cuando Dios lo tiene estipulado y lo tiene señalado, que el tiempo de Dios, Él volverá y esos cuerpos serán despertados. Aleluya. Y vendrán y se juntarán juntamente con su alma en un cuerpo glorificado y entonces ya estarán eternamente ellos y nosotros en el arrebatamiento. Seremos juntos todos arrebatados. Amén. Y estaremos en el cielo disfrutando con Dios para una eternidad. Amén. Gloria a Dios. Por eso, solamente decirte estas palabras. Aleluya. Llénate de fe. Sí, Señor. Llénate de fe, por favor. No hay otra cosa para la iglesia. Es fe lo que nos ha dejado Dios para que creamos a Dios y creamos en lo que Él nos ha dicho. Para vivir con esperanza. Claro que sí, Jesús. Les digo, claro que sí. Hay vida después de la muerte. Cristo lo ha demostrado. Todos los hombres hablaban, falsos cristos, ninguno ha resucitado. Solamente Jesucristo. Y Él estuvo, no solamente resucitó, sino se apareció a los apóstoles, dando evidencia de esa resurrección y dando mandamientos de los que debe seguir la iglesia. Por eso tenemos la seguridad y tenemos que estar convencidos de que hay resurrección para la iglesia, porque Cristo ha resucitado y nosotros en el tiempo señalado por Dios resucitaremos también. Por eso no te entristezcas demasiado, en demasía, por favor. Vive con esperanza, sabiendo que un día, cuando Dios ha establecido, veremos a nuestros seres queridos. Claro que sí. Mantente en la fe, por favor. Amén, amén, amén. Tenemos esperanza de parte de Dios. Amén. No todo ha terminado aquí. Hay una vida que disfrutar con Dios, por favor. Aleluya. Amén. Aférrate a la palabra de Dios y disfruta, disfruta en esperanza este tiempo que Dios nos permita vivir aquí en esta tierra en el nombre de Jesús. Amén. Así que sin más, nada más que bendecirles y espero que la palabra llegue al corazón y que Dios haga la obra para la cual la envía a su vida. En el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Amén, amén. Qué bien, en el nombre de Jesús sé que te ha hablado la palabra del Señor. Y quiero decirte que esta noche es día de salvación. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Escucha bien. No te pierdas, escúchame bien. Amén. El que se pierde es el que practica el pecado, gloria al Señor. Y si te mantienes en práctica de pecado, hay un infierno. Y el infierno, quiero decirte algo, no ha sido creado para el hombre, ha sido creado para Satanás, que Jehová Dios lo reprenda. Amén. En el nombre de Jesús. Así que Dios te ha amado, se ha entregado por ti en la cruz, ha resucitado al tercer día. Así que ven en esta noche corriendo, gloria al Señor. Él te quiere perdonar, Él quiere perdonar. Aleluya, tus pecados, dice la palabra del Señor, apoyando lo que ha dicho el hermano, que Él coge los pecados y les echa al fondo del mar y ya no se acuerda más. Por eso dice la palabra, qué alegría, aquellos que tenemos a Cristo podemos decir, Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nos vamos para el cielo. Por eso quiero decirte algo, tú que me estás escuchando, dice el Salmo también, bendiciré a Jehová en todo tiempo. Mi hermano ha dicho que tenemos que seguir en la fe, tenemos que adorar al Señor ahora en todo tiempo, cuando las cosas vayan mal, amén, pero también cuando vayan bien. Así que no pierda la fe por nada ni nadie. Dios está contigo, pastor. Vamos a orar, gloria al Señor. Hay una petición, dice, gloria al Señor, pido oración por un joven que se llama Paco, tiene 28 años y está con el COVID.
y lo han puesto boca abajo. Por favor, pastor, en el nombre de Jesús, antes de que ore mi hermano pastor, si hay alguien que quiera aceptar al Señor, hoy Dios te llama en el nombre de Jesús. No esperes a mañana lo que puedas hacer hoy. Te juegas una vida eterna. Una vida eterna. Dios quiere regalarte a través de su gracia el don de la salvación. Agárrate a Dios en el nombre de Jesús. Mientras tanto, mi hermano pastor, ora por esta petición, por favor. Señor Jesús, en esta hora, mira esta petición que nos ponía la hermana Esperanza. Amén. Rogamos por Paco, Señor, mira que es muy joven. Te ruego, Padre Santo, que actives esa respiración. En el nombre de Jesús. Que quites, Señor, toda insuficiencia respiratoria. Por favor, ahora. Haz que el virus, Señor, retroceda. Cúbrelo. Quita toda fiebre, si es que la tiene, Señor, ahora en estos instantes. En el nombre de Jesús. Toda infección. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te ruego que le sanes con poder y con gloria. Cúbrelo con tu sangre. De igual manera también oro, Señor, por Diego, que tú le sanes, Señor, en el nombre de Jesús. Dale una buena respiración. Sácalo de la UBI, Señor. Bendice al hermano Diego. Te ruego por todos aquellos que están padeciendo del COVID. Que tú pares, Señor, esta pandemia, que tanta tristeza, tanto daño, que tantas personas, Señor, han sido sufridas por este virus tan letal. Oh, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que detengan la plaga, que las vacunas sean eficaces al 100%. Por favor, Espíritu. Que sanes a los que están enfermos. Reprendemos toda obra de las tinieblas. Y queremos que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén en el nombre de Jesús. Aleluya. El teléfono es 641-88-11-25. Llámanos. Si estás necesitado, por favor, no esperes a mañana lo que hoy puedas hacer en el nombre de Jesús. Lo repito una vez más. 641-88-11-25. Yo también, aleluya. Quiero poner una petición, aparte de que hay otra petición, Antonio, gloria al Señor. Te ruego que ores por esta petición en el nombre de Jesús y aparte también de esta petición por Colás, primo de mi mujer, ¿de acuerdo? Por esa enfermedad mala en el nombre de Jesús para que Dios lo visite. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, en esta tarde seguimos adorando tu nombre. Queremos interceder con ruego y con súplica a estas peticiones. Por favor, Jesús. Señor, solo te tenemos a ti. Tú eres, Dios mío, nuestra esperanza. Mira, Dios mío, esta petición de Josefa Pérez, que pide oración por su hermano. Tiene ansiedad, se llama Pepe. A esa persona, por la autoridad que nos da Jesucristo, amén, por medio de su Espíritu, ahora reprendo toda ansiedad de Pepe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Por el poder y la autoridad de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo opere en él, amén, en este momento. Amén. Reprendiendo y echando fuera toda ansiedad. Se marcha ahora en el nombre de Jesús. Y él reciba el alivio de la visitación del Espíritu Santo. Padre, protégele, guárdale y ayúdale. Sí, por favor. En el nombre de Jesús. También te pido por esta petición de mi hermano Chato, de este hermano Colás. En nombre de Jesús, visítalo, papá. Te ruego, Padre, que tú reprendas la enfermedad. Tú lo tienes en el hueco de tu mano, Señor. Padre, nosotros solamente ponemos peticiones, pero solamente tú eres el que puedes hacer las cosas. El poder está en ti, la gloria está en ti. Quiero reprender. ¡Raya, Dios! Padre, en el nombre de Jesús. Acudimos a ti, papá. Obra, por favor, te lo suplico. Tienes el poder, Señor. Que tu nombre una vez más sea glorificado en medio de la enfermedad. De Jesús, que sobre todo nombre. Padre, lo que tú reprendes tiene que huir.
Por eso decimos que en esta tarde, en tu misericordia, con el poder de tu palabra, Señor, que hace nueva todas las cosas. Sana, Dios mío, en tu voluntad y en tu poder. Protégelo, por favor. Bendice a esa familia, Padre, ministrando para ellos salud desde el cielo por medio de tu Espíritu Santo. Así lo creemos y así lo oramos, Señor. Te damos gracias por estas peticiones, poniéndotelas a ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Vamos a dar un poquito, por favor, vamos a adorar al Señor. Yo siento la presencia. Oh, darte la gloria a ti es lo mejor que podemos hacer. Señor, estás de pie. Te amamos. Te amamos y adoras, Señor. Siempre miras alegría en medio de tus ruinas porque te amo. Cuánto hay, Padre, cuánta bendición en tu pueblo. Bendito sea. Siempre la presencia. Y solo tenemos tu palabra. Tu palabra es el refrigerio para el alma. Siente la presencia. Medicina para nuestros huesos en tu palabra. La vaya y arayas. Oh, tu palabra tiene autoridad. Palabra en el nombre de Jesús. Reprende las enfermedades en el nombre de Jesús. Trae salud para tu pueblo. Solo. Bendice a tu pueblo con tu presencia. Escucha esta alabanza, no estás solo. Aleluya. Escucha esta alabanza. Porque yo soy tu padre. Claro que sí. Y confiamos en ti, nuestro Padre bueno. ¿Alguien está escuchando? Él apostó por ti, Él te ama de verdad. Señor, te amamos. Nos has amado con amor eterno. Te amamos, Señor. Por el alma, Señor. Te amamos. Te quiero, Jesús. Alabo tu nombre. Te amo. Sabes algo, cosas que no aceptas. Me rebagai, rebos, tarabagai. Gracias, tu nombre es santo, Señor. Gracias porque estás sobrando. Tu nombre es santo. Gracias porque estás sobrando. Gracias por ser como eres. Gracias. Gracias por llamarme. Quiero acabar este programa Restaurando Vidas, pero no puedo. Tengo que decir un versículo que Dios me pone en el corazón para ti. Gloria a tu nombre, Rey. Tú que me estás viendo, yo no te conozco, pero el Espíritu Santo te está viendo esta noche. Quiero acabar, pero no puedo. Eso es porque hay un propósito de Dios para ti. Gloria a tu nombre. Escucha el mensaje directo que Dios te dice en esta noche. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Para ti que lo estás pasando mal. Mira lo que me está diciendo el Espíritu. Para ti, quizás estás derrotado, que no puedes, que no tienes fuerzas. Que quizás dices, bueno, arrojo la toalla. No valgo, no sirvo. Quizás que estás pasándolo mal. No lo sé, pero me está diciendo el Espíritu Santo. Para ti, echa tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti, dice Dios. Echa tu ansiedad en esta noche sobre mí. Y no te preocupes, ¿sabes por qué? Porque el secreto está de que Él cuida de ti en esta noche, me dice el Espíritu Santo. Me dice el Espíritu Santo que está obrando. La mano invisible de Dios está obrando hacia ti ahora. Créelo, ahora te toca el Espíritu Santo. Desaparece toda ansiedad, desaparece todo nerviosismo, desaparece toda depresión ahora, en el nombre de Jesús. Porque dice Dios, porque yo cuido de ti. Aleluya. Deja tu preocupación en las manos de Dios en esta noche. Solamente confía, dice el Espíritu Santo, sí, confía Señor, en Él. Y Él hará. Moisés decía, Padre, si tu presencia no viene conmigo, yo no voy a ninguna parte. Aleluya.
y le dice al Señor: no solamente mi presencia estará contigo, sino que te dará descanso al alma. Hoy descansa en la presencia del Padre, porque te dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo, dice Dios. Necesito que llames, vamos a orar por ti. Quiero dejar al Espíritu Santo en esta noche, que es Él el que está orando. Quiero que el Espíritu Santo te tome. Quiero que el Espíritu Santo te restaure. Llama, por favor, 641-88-11-25. No dejes para mañana lo que puedas hacer esta noche. Dios te ha dicho que está contigo. Echa tu problema sobre Él, echa tu carga sobre Él. Él quiere sanar tu alma, Él quiere acariciarte. Él quiere darte esa paz que nunca has sentido en tu vida. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Prueba la presencia de Dios y verás. Aleluya. Hermosa es tu presencia. El que no prueba una cosa no puede tener opinión propia. Escúchame bien. Prueba la presencia de Dios. Abre tu corazón. Quieres sanar, Dios, tu corazón. Echa tu ansiedad, tu problema, dice Dios. En esta noche vengo a rescatarte, dice el Espíritu Santo. Llama. Vamos a orar por ti, mi hermano pastor obrero. Aleluya. Antonio y yo. Venimos de parte de Dios a decirte que llames. No sé cómo te llamas, pero el teléfono es 641-88-11-25. Este número de teléfono que estoy tirando es para la salvación para tu alma. Amén. Escucha, Dios quiere ayudarte. Dios te ama de verdad. Vamos a poner un corito, unos minutos, pero no dejes para mañana lo que puedes hacer. Llama en el nombre de Jesús. Y vamos a adorar al Señor. Yo sé que vas a llamar. Amén. Yo sé que vas a llamar en el nombre de Jesús, lo creo. Amén. Porque sin Él no puedes vivir. Claro que sí. Claro que sí. Aleluya. Sin Él no podemos estar. Claro que no. Ya no puedes vivir. Él es nuestra vida. La verdadera felicidad no es lo que da el mundo, es lo que da Él. Amén. La verdadera felicidad es Jesús de Nazaret. Amén. Un matrimonio es feliz cuando tiene a Dios. Una casa es feliz cuando tiene a Dios. Él es la felicidad. Lo material es secundario. Todo se queda aquí. Pastor Antonio, cielo y tierra pasarán menos su palabra. Todo pasa, todo es temporal. Pero el alma tiene que ir a alguna parte y esa le pertenece a Dios. Y yo quiero irme con Él. Solamente unos minutitos más. El corazón te está palpitando. Es porque el Espíritu Santo está llamando a la puerta de tu corazón. Toca ahora en el nombre de Dios. Ay, qué bien, escucha esta alabanza. Mira el corazón y la mente. Que puedan ver tu gloria. Llama. 641-88-11-25. Ya están llamando, ese, lo sé. Oí ya. Ahora le cerraba el lágrimas. Qué bien. Oh, el bagulli de Levaya. Bendito, bendito sea Rey, toda la gloria. A ti la gloria, Jesús. Bendice tu iglesia. Te adoramos, Señor. Queremos adorarte con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, reconociéndote a ti, el único Dios verdadero. Reconocemos la grandeza y la gloria que hay en tu presencia. Confesamos que no hay un Dios como tú. Ay, Dios, quiero hablar con nadie que pueda hacer las cosas. Adoramos no con la emoción, sino con el corazón. Creemos que esta tarde tú la has preparado para esa sala. Dios, estará matando.
el tiempo del Espíritu Santo. ¡Ay, qué bien! Quien tiene el poder y la autoridad. Ahora es el momento, déjate administrar por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Déjate administrar por el Espíritu Santo ahora. En el nombre de Jesús. Que reciban lo que tú quieras. Ahora. 641-88-11-25. Cuánta gloria tienes en ti, Señor. Te quiero, Jesús. Amén. Te quiero. Lo mandará. Te amo con todo mi corazón. Hay una gloria tremenda. Y esto no es casualidad, es propósito de Dios. Es el Espíritu Santo quien obra y pone el querer y hacer con su buena voluntad. Él te ama de verdad y de corazón. ¿Qué iba a pasar en esta casa? Hay que orar por alguien, ¿verdad, Carlos? Lo estábamos esperando y Dios más. Lo estábamos esperando y Dios más. Oh, gloria a tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres, Jesús. Seguimos glorificando y bendiciendo. Gloria a tu nombre, presencia, tu Espíritu, tu gloria. La cuenta, gloria al Señor. Ya salí. Oh, que la mago asaya, hermano. Torio. Mira. Oración por el hermano José para que todo salga bien. Vamos a orar por este hermano, pero mira, hermano mío, como Dios ama de verdad y como Dios ama sus almas que son suyas. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar los tres. Amén. Por favor, vamos a orar en el nombre de Jesús. Primero por el hermano José para que todo salga bien, hermanos. ¿Vale? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos. Ahora, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, Señor. Por el hermano José. Ahora, cualquier cosa. En el nombre de Jesús. Señor, soluciona. Padre, en el nombre de Jesús, para que todo salga bien, en tu nombre. Tu palabra no tiene límite. En tu nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Para tu palabra. Padre, solamente la fe hace que actúe tu palabra. Para ti no hay nada imposible. Y oramos por la fe en Jesucristo. Sabemos por fe en el nombre de Jesús. Por aquello que está pidiendo mi hermano José. Va a salir bien en el nombre de Jesús. Porque él, Dios mío, ha depositado su fe en ti, Espíritu de Dios. Padre, proclamamos victoria en esto que ha pedido mi hermano José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero ahora, Dios mío, nos unimos en el nombre de Jesús. Por nuestro hermano Pepe, ahora en el nombre de Jesús. Ahora. Padre, llénale de ti. Reprendo el espíritu de suicidio en el nombre de Jesús de esa vida. Reprendo todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús que quiera hacerlo daño en el nombre de Jesús. Padre, lo proclamamos libre ahora en tu nombre. En tu nombre, que sobre todo nombre, Espíritu Santo. Porque tú dices en tu palabra: echad toda ansiedad sobre mí, porque yo tengo cura de ti. Pepe, está Dios contigo. Reprendo todo virus, se ha marchado todo espíritu del mundo de suicidio, se ha ido de ti. Ahora queda libre en el nombre de Jesús. Recibe estas palabras y di estas palabras conmigo. Dilas conmigo: Señor Jesús, te doy gracias en esta noche porque has venido a socorrerme. Padre, perdona mis pecados, mis fallos y mis errores. Gracias, Señor, díselo, Pepe. Gracias, Señor, porque ahora soy tuyo, porque soy propiedad tuya. Gracias, Señor, porque nadie me hará daño ahora, porque soy tuyo. Díselo, Señor. Padre, gracias por él, Espíritu Santo, porque ahora es tuyo, porque tú eres escudo alrededor de él. Oramos por ti, Padre. Gracias porque tú eres escudo alrededor de ti. Gracias porque tú lo has hecho libre. Lo creemos en el nombre de Jesús. Bendito.
bendice su vida ahora. Sé por fe que está quebrantado. Estás quebrantado por el Espíritu, lo sé. En el nombre de Jesús. Padre, bendice su familia juntamente con él. Con Josefa Pérez en su casa también. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Bendice esta casa. Reprendo toda artimaña del enemigo que quiere hacer daño a esta casa. Y proclamamos victoria en el nombre de Jesús por la autoridad que Dios nos ha dado por esta casa. Gracias, Padre, en esta tarde, Dios mío, en esta noche, por lo que tú estás haciendo. Gracias por José, Dios mío. Gracias por Pepe, Dios mío, por lo que tú haces, Espíritu Santo, no hay quien lo haga. Gracias porque esta vida ahora es tuya. Gracias, Padre, por Josefa, por su casa, por estos tres, Dios mío. Proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Por eso Dios, el Espíritu Santo no me dejaba acabar, hermanos. Amén. ¿Te das cuenta, Pepe? Dios ha salido a tu encuentro y te decía, echa toda ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Dios, aleluya, se acuerda de sus almas porque son suyas. Adelante, Pepe, en el nombre de Jesús. Agárrate a Cristo. Ora, lee la Biblia, no te preocupes. Dios pelea por ti en el nombre de Jesús. Hermanos, hay más gloria, hay más bendición. Se está moviendo el Espíritu Santo. Hay más gente, hermanos y hermanas, que están pidiendo oración. Aleluya. ¿Qué les parece si seguimos intercediendo? Aleluya, gloria al Señor. Por hermana, oración por su madre, tiene ansiedad y está mala. Gloria al Señor de las piernas, gloria al Señor. Y Conchi, oración por el hijo de mi primo Rafa. Aleluya, por el Rafita, aleluya. De acuerdo, en el nombre de Jesús. Vamos ahora, venga, pastor. En el nombre Señor de Jesús. Jesús, mira a esta mujer, sí, Señor, aleluya, que tiene ansiedad y problemas en Carlos, la piel. Carlos, ese fondo, por favor, en el nombre te de Jesús. Te ruego en el nombre de Jesús que desaparezca, Señor, toda incapacidad. Amén, amén. Toda problemática, Señor, que aleluya, le impida andar, ahora quítalo. Dale la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, a esta mujer. Amén, por favor. Te ruego que la abraces, que la bendigas ahora. Y que apartes toda opresión. Ereba, y que traiga liberación a su vida. Sí, así, Espíritu Santo. Como un nuevo vigor, Señor, para sus piernas. Quita toda complicación y toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y pedimos por Rafita, Señor. Para esa enfermedad. Amén. Todo tratamiento, Señor, que le estén dando, que sea eficaz. Jesús, que sobre todo te ruego en el nombre de Jesús que le bendiga. Amén. Que quite, Señor, la enfermedad ahora. Ay, qué bien. Pero no solamente que toque su cuerpo, gloria, sino que sienta tu compañía y tu presencia, amén, así como sus padres. Amén. Bendice a Rafa, Señor. Ahora en el nombre de Jesús. Te ruego por esta casa que los llenes de fe. En el nombre que los alimentes con tu bendita presencia. Ven fortaleciendo. Dales el pan, Señor, de tu casa. Ven levantando. Dales tu palabra y tu compañía. Trátalos con ternura. Y te ruego por Rafita para que se recupere prontamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén y amén. La verdad es que estamos teniendo un programa de mucha bendición, de mucha gloria. Que Dios os bendiga mucho a los que estáis conectados. Creo que es una noche especial. Como siempre, donde se mueve el Espíritu Santo, gloria al Señor, es especial siempre. Siempre en el nombre de Jesús. Y creo que la mano invisible de Dios sigue obrando. La mano de Dios sigue obrando a nuestro favor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea tu nombre. Yo no sé si ha entrado alguna llamada más. Gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Aleluya. Decimos tu nombre. Gracias. Bonita alabanza. Gloria al Señor. Ha entrado una nueva llamada. Tu presencia es hermosa, Señor. El Espíritu Santo. Queremos alabar. Está haciendo este programa. Recibe la alabanza de tu pueblo, de tus hijos. El Espíritu Santo. Que te ama, que te desea, que te necesita. Está renovando en esta noche. Salga de nuestras almas olor fragante para ti. Gracias. Tú mereces nuestra adoración. Porque tú conoces a ti te damos, la mente, el corazón y el alma. Y solo tú, Señor, recíbela. Puedes restaurarla. Solo tú puedes levantar. Solo tú puedes sanar. Nos unimos a la adoración celestial. Espíritu Santo.
donde claman día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor. Declaramos en esta noche tu santidad. Bendecimos tu nombre, que es santo. Amén, nos unimos. Gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Aleluya, bendiciones, Espíritu Santo. Oratorio. Gloria que vive para siempre. Aleluya. Son dos peticiones. Primero este y luego esta. Suegra del Tinito. Del Tinito. Amén. Y Josefa. Y Josefa Flores. Amén. Gloria a tu nombre. A operar. Aleluya. Es la misma persona, ¿no? Me imagino, ¿no? La suegra del Tinito, Josefa Flores, que la van a operar. La suegra del Tinito. Es la misma persona, ¿no? Porque la del Tinito no pone nada. Pone suegra del Tinito. Josefa Flores, la van a operar, sí, es la misma, yo creo. Pues oramos, Padre, en el nombre de Jesús, por Josefa Flores. Bendice a esta petición, Señor, que aunque haya surgido en este momento de sus corazones, ya estaba previsto en tus planes, Señor. En tus propósitos, tú ya sabías que ese corazón se iba a pronunciar delante de tu presencia. Sabiendo y creyendo de que tú tienes el poder para cambiar la situación. En el nombre de Jesús. Por eso nosotros también oramos por ella. Por favor. Sabiendo y creyendo de que tú tienes el poder y la autoridad para cambiar su situación. Te ruego en el nombre de Jesús que sean tus manos santas, poderosas y de amor quien tome esos bisturís, esas manos de esos médicos que han de operar. Por favor, y tú lo dirijas con tu Espíritu Santo para que todo pueda salir perfecto como tú eres perfecto, Señor. Protégela, Padre. Bendícela, Padre. Que esto sea notorio de que tú has obrado y que el pueblo tenga que darte gloria en su nombre. Que tú haces en favor de tus hijos y de sus hijas. Y de aquellas personas necesitadas que se acercan a ti por fe. Lo creemos, Señor, que claro que estás aquí más alto, que todo ya está en tus planes. Por eso, cuando llegue el momento, opera tu Señor. Y se ha declarado sana, sana para gloria de tu nombre y para bien de esa familia. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amén. Le damos voz a este coro, por favor. Amén. Hay mucha gloria. Damos voz a este coro. Contigo, mira lo que dice esta alabanza. La caricia contigo. Amén. Contigo. Ay, qué bien, Señor. Escucha bien esta alabanza. Oh, cuánta gloria hay. Contigo, Señor. Aleluya. Amén, contigo. Las espinas me acarician. Contigo, que bien nos sentimos contigo, Señor. Qué hermoso es. ¿Te das cuenta cuando dejamos mover al Espíritu Santo? Gloria a tu nombre. Cuando dejamos mover en nuestras vidas lo que Dios puede hacer en nosotros. La noche te pertenece a ti. Dios es maravilloso, es grande, sublime. Las almas, no hay nadie como Él. Mira, Señor, las noches complicadas que tiene. Seguimos, hay gloria. Te
diabólica, de todo ataque del opresor, del enemigo. Te ruego que le des liberación, Padre Santo, que aclare sus pensamientos, que tú le des, Señor, la salud mental, que tú le guardes, Señor, en las noches, que impidas que el enemigo tome ventaja. Todo ataque de Satanás lo reprendemos ahora en el nombre de Jesús. En tu nombre, que sobre todo nombre. Declaramos que nuestro hermano Abraham, tú le guardas, tú le cuidas, libérale para tu gloria. Visita ahora, Espíritu Santo, porque el que te conoce a ti es verdaderamente Amén. Libre. Amén. Bendice a Abraham ahora, Padre. Háblale al corazón y al alma para que cambie. Oh, gloria. Para que no haya nada que le dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. La verdad es que es una noche de mucha gloria, donde el Espíritu Santo, hermanos, está restaurando, como dicho, está renovando. Donde el Espíritu Santo se está moviendo, porque sabe el Espíritu Santo la necesidad de tu vida, de tu hogar, de tu matrimonio, de tu casa. Te das cuenta, el Espíritu Santo siempre nos sorprende. Amén. Siempre nos sorprende para bien, porque nos ama. Él lo ha demostrado en el pasado, muriendo en la cruz. Él nos sigue guardando en el presente, santificándonos y cuidándonos. Y Él ha asegurado nuestro futuro. Oh, gloria a su nombre. No hay nadie como Él. Yo creo, como dice esta alabanza, no hay nadie como Él. No hay nadie como Él, díselo, tú desde tu casa. No hay nadie como Él. De Nazaret, qué bien. Y es que no hay nadie como Él. Nadie como Él, no hay nadie como Él. Nadie como Él, no hay nadie como Él. Como Jesús de Nazaret. Ay, qué bien. Escucha, Él es tu amigo fiel. En que no puedes confiar, nunca te defraudará, nunca. Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Como Jesús de Nazaret. Y es que no hay nadie como Él. Aleluya. Como Él, no hay nadie como Él, porque Él es el único que se ha entregado en la cruz del Calvario. Amén. No hay nadie como Él, porque es el que nos guarda, el que nos ha regalado la salvación, el que te cuida, el que te levanta. Por eso no hay nadie como Él, el que sana las heridas. Ahora está cayendo el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Ahora, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo. Oh, esta noche ha descendido sobre tu vida, sobre tu casa. Oh, claro que sí, el Espíritu Santo ha descendido hoy a socorrerte. Te sientas aquí en ti. Tire, Rabá, Graia, Díaz, Saya. Te damos gloria. Te quiero, papá, te quiero. Ay, qué bien. Necesitamos Jesús. Necesitamos tu presencia. Ay, te necesitamos cada día. Que si te sana las heridas. Díselo con tu mano, levantarnos ahora. Díselo, 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 díselo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, desciende. Oh, Padre, desciende. Espíritu Santo. Espíritu Santo, desciende.
conectada. Jesús, Padre, gracias por mi hermano pastor, Señor, que está aquí con nosotros. Gracias por él, Dios mío, por su compañera, por sus hijos. Gracias, Dios mío, por tenerle a frente de la iglesia de Pan de Vida. Gracias por él. Bendícelo. Gracias. Que tú lo guardas y lo cuidas. Gracias por mi hermano Antonio, Señor. Bendice a la Lidia, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús, juntamente con sus hijos. Y juntamente con mi vida, con mi esposa. Sí, Señor. Te damos gracias, Padre. Por darnos el privilegio. Bendice tu casa, Señor. Gracias, mi Espíritu de Dios. Los hermanos Carlos, las hijas, bendícelos. Caín, la iglesia de Pan de Vida, bendícelos. Bendice cada matrimonio, bendice cada anciano. Bendice al tío Basilio, a su compañera. Gracias por él, Padre. Bendice a Pan de Vida, sigue bendiciéndola, Padre. Bendice tu obra a cada siervo. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Te damos gracias por ello. Tú tienes el control de todo. Y gracias por esta noche en especial. Gracias por los que nos están viendo. Gracias por ello. Gracias por ello. Gracias por ello. Oh, gracias porque Dios nos ha bendecido y Dios nos ha bendecido. Bendice a mis hermanos carnales. Bendice a mi familia que no te conocen. Hágase entender y comprender que sus hijos son dados. Gracias por todo. Gracias por todo, Espíritu Santo. Gracias por todo. Aleluya. Bueno, Antonio, pastor, creo que hemos tenido un programa de victoria, de gloria, donde el Espíritu Santo se ha movido. Hemos podido sentir aquí y a través de las cámaras también. Aleluya. Queremos en el nombre de Jesús. Que Dios ahora, que Dios os bendiga mucho por estar ahí, amén. Por compartir este culto con nosotros. Decir, Pepe, que me estás escuchando, que hemos orado por ti, que Dios está contigo y que ahora nunca te va a abandonar. ¿De acuerdo? Creo que hay victoria en el cielo en esta noche por ti, en el nombre de Jesús. Porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Amén. Gloria a Dios por ello, hermano. Dios se merece un aplauso. Por ella, en el nombre de Jesús. Para él la gloria y la honra. Aleluya. Para todas esas personas que hemos estado orando, creo que Dios te ha restaurado, como se llama este programa, Restaurando Vida. Que Dios os bendiga y hasta el próximo programa. Antonio, por favor. Para decirle que ha sido una bendición de parte de Dios el poder estar aquí, el poder ministrar. Solamente decirle a todas aquellas personas que han estado ahí conectadas, amén, que adelante. Amén. Jesús está con nosotros. Dios está con nosotros. Por favor, agarraros a Cristo. No hay otra cosa en esta vida. Solamente la respuesta a todas las cosas se llama Jesús de Nazaret. Amén. Que sin más bendecirles. Y un beso y un abrazo para todos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pastor, adelante. Nada, anunciarles que vamos a continuar haciendo estas retransmisiones en directo. Amén. Para que la vea la gente cuando quiera, pero también queremos ministrar en directo para todas las personas necesitadas. Amén, amén. Y días y programas como los de hoy nos incentivan y nos dan fuerzas, amén, para continuar y hacerlo con más habitualidad. Amén. Así que bendiciones para todos. Tendremos noticias por Facebook. Y hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones y hasta la próxima. Chao. Chao.